Las fiestas navideñas son un momento clave para la economía de la comunidad, ya que muchos de los productos tradicionales que se consumen en estas fechas se elaboran en la propia comunidad valenciana. Asimismo, la renta de muchas familias valencianas depende de estos sectores, que tienen una aportación determinante al Producto Interior Bruto. Lo que también parece que va a subir son los precios. Los juguetes costarán cerca de un 8% más, en la línea de los últimos datos del IPC. El aumento de precios, la inflación, y va a afectar mucho en el consumo. Veremos las tiendas cuando pase la campaña cómo queda el stock y veremos el año que viene qué nos depara. Se trata de unos sectores que en muchos casos conjugan el saber hacer tradicional con la innovación, la investigación y el avance hacia nuevos nichos de mercado y que han logrado posicionarse a nivel nacional e incluso mundial. Por lo que respecta al juguete, la comunidad es la primera fabricante de juguetes de España, con el 38% de la facturación global y el 42% del empleo. Se valora mucho el producto de aquí, en nuestro caso de la muñeca, el producto de O'Neill, la muñeca de O'Neill es muy valorada. Con lo cual es muy positivo que sigamos fabricando aquí. Sí que es verdad que, como siempre, hay que competir en calidad, no podemos nunca competir en precio, pero bueno, eso nos distingue y ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes y hay mercado para ello. Para 2022, incluyendo ya la campaña de Navidad, las jugueteras valencianas, concentradas principalmente en la Foya de Castalla, facturarán más de 1.650 millones, lo que supondrá un crecimiento de entre un 2% y un 3% respecto a 2021.